Buenas dos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al stream. Bienvenidos hoy a Will Arms 1 de PlayStation 1, de PSX, un clasicazo JRPG de los primeros que llegó en PAL España, aquí en nuestro país, obviamente en español. Uno de los primeros RPGs de este palo, en plan, a ver, llevan años desde que los RPGs existen hasta que salió este juego, pero salió antes que Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 y otros tantos muy conocidos. Xenogears es del 96, vaya. Así que bueno, ¡hola, moza! ¿Cómo estás, Marisa? ¡Hombre, Igua, qué pronto en casa! ¡Bienvenida! Ah, bueno, es domingo, claro, soy gilipollas. Gracias, Eladis, por esa suscripción. Vaya manera de empezar el streaming. ¡Bienvenido! 2 años, ¡qué locura! Eladis, gracias por aguantarme y apoyarme 2 años, tío. De verdad, muchas, muchas gracias. ¡Hola, Fenix, guapísimo! Gracias por saludar por aquí, también por la verde. Un abrazo muy fuerte. ¡Hola, Darian, preciosa! ¡Corifesu, guapo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me dejo a alguien? ¡Hola, Gabra! Muy buenas tardes. Bienvenidísimo al streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. ¡Hola, Génova! ¿Qué tal? Me he pasado Prince of Persia al 100%, todo por tu culpa. Me alegro un montón porque si te refieres a Lost Crown, al Metroidvania, maravilloso. Y si te refieres al Early Access que ha salido hace poquito de rollo de Cells, también muy guapo los dos. Estoy muy contento con Ubisoft últimamente. Por fin un juego que merece la pena, no como el puto WoW de mierda, ¿verdad? Sí, señor Gabran, bienvenido al streaming. ¿Qué tal mi reina Darian, preciosa? Bueno, chicos, hoy solo 2 horitas, ¿vale? Abro a las 5, cosas de la vida. Ayer ganó el Madrid la 15. Hoy he comido en familia y, bueno, pues he tenido que abrir tarde y me voy a las 7, 7 y cuarto, ¿vale? No pasa nada, con 2 horas tenemos más que suficiente para ver a los 3 protagonistas de Will Arms, hacer sus prólogos y encaminar la historia más o menos para que sepáis de qué va y cómo vamos a pasarlo estas semana o semanas jugando a esta maravilla, ¿vale? Ya os digo, es un JRPG clásico por turnos del 96, lo vamos a emular porque los combates se han quedado algo desfasados, se han envejecido mal y para la mayoría de combates vamos a utilizar el por 2 de velocidad y demás. Y nada, la historia muy bien, puzzles, muy rollo Golden Sun. De hecho, cada uno de los protagonistas, que hay 3, vamos a empezar con ellos por separado y luego se van a juntar. Y cada uno tiene una mecánica, ¿no? Uno pone bombas, otro usa a su pequeño hámster, a su pequeña rata, para abrir cofres o a accionar palancas desde lejos y ese tipo de cosas. Y la tercera protagonista, Cecilia, bueno, ahora veremos los nombres de todos, básicamente es maga y hace cosas mágicas, abre puertas con la magia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, mediante las eso y más herramientas que el juego nos va a ir dando, vamos a tener una serie de dungeons y puzzles bastante cada vez más cabrones y tendremos que usar la cabeza, pero somos Golden Sun Players, no nos asustan los puzzles. Y luego, pues ya veréis, equipar habilidades, equipar ítems, o sea, muy, muy JRPG, muy clásico. No, no vais a tener ningún problema, vais a enteraros de todo, de verdad. Los 2 Funkos que me regaló la señorita Marisa, Sora y Sephiroth, aquí hoy. No tenía mucho tiempo, he puesto lo primero que he pillado. Me alegro, Gabranth. Yo la verdad es que estoy un poco stacked en no conseguir el segundo Avalorio. Amigos, he dicho Funkos. Amigos. Estoy un poco... Hoy voy acelerado, gente, perdonadme. Así que nada, chicos, vamos a jugar 2 horitas a Will Arms. Lo estrenamos en este domingo. Y nada, muchas gracias por estar por aquí. Recordad que podéis suscribir tanto por aquí como por la otra plataforma. Que os quiero un montón. Y que ahí tenéis también el gol de donaciones. Que estamos a primeros de mes. Y me quedo tieso siempre todos los primeros de mes con el tema de... Como todos, ¿no? La luz, el internet, la casa, no sé qué. Así que si queréis apoyar, que sepáis que estos días de mes se aprecia incluso un poco más que el resto de días del mes, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más. Vamos a jugar a una auténtica maravilla. Por cierto, he preparado 2 escenas. Ya con Legend of Legaia, me dijisteis que pantalla completa, pero yo me he preparado la otra escena por si no os convence. Os las enseño y me decís, ¿vale? Ok, ¿no? Voy a apagar un momento lo que es el emulador, porque no quiero que veáis nada antes de tiempo. Os enseño las 2 escenas. Esta sería en principio la que vamos a usar. ¿Vale? Y luego tengo, por si no os gusta, ahora cuando lo abra y veis que está un poco estirado porque está en pantalla completa, tal. Si no os gusta cómo se ve el juego en pantalla completa, he preparado esta también. Vale, obviamente el juego se va a ver más chiquitito y tal, pero ya sabéis que los juegos de PS1 al estirarlos pues se joden un poco. Si no es un drama, perfecto. Si es un drama, pues nos venimos a esta escena y ya está, que tampoco está tan mal, ¿vale? Vamos a iniciar el juego. Ti, 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 ti,
Eso que habéis escuchado en la cuenta atrás es la canción de combate y es una auténtica maravilla. Sépanlo. Ay, que no suena. Un momento, chicos. Un momento, que hay que regular el sonido. Bueno, vosotros me vais diciendo. La cam tiene que ir aquí porque tal y como está la disposición del juego, este es el sitio donde menos cosas tapa, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, chicos. Retuitear, suscribiros, donar y disfrutar del stream. O no hagáis nada de eso y solo la parte de disfrutar. También es válido. Qué temazo. ¿Se oye? Es que me da miedo dejarlo muy alto luego, ¿eh? Qué feelings me trae, tío. Qué recuerdos, cabrón. Qué temazo tiene Will Arms. Todos, ¿eh? Ahí hasta Will Arms 5 y luego un montón de spin-offs de PSP por ahí y tal. Es una IP que vendió bien en Japón, pero muy mal fuera de Japón. Y que los últimos juegos ya vendieron mal directamente. Y no sé si recuperarán algún día. Está en PS1, en Play 5 lo podéis comprar. O sea, quiero decir, los han vuelto a traer para que lo puedas jugar en sistemas modernos. Pero no sé si recuperarán lo que es el juego algún día como tal, la verdad. Ojalá que sí, porque a mí me flipa. Aunque mis favoritos son este, Will Arms 1 y Will Arms 3. El 3 era muy, muy del oeste. Muy, muy del oeste. Y de PlayStation 2, muy bueno. Y este ya lo vais a ver. Pero los demás, o sea, el 2, el 4 y el 5 son buenos JRPGs, no son malos, pero estos son obras maestras. Hola, Tequila, bienvenido. Yo si sacaran un remake del 1 o del 3 sería bastante feliz. El 3 es que me gustó mucho y tenía unos pulls muy muy buenos y unos protagonistas muy muy buenos. Sí, señor. Pues habéis visto el opening. Bueno, a ver, gente, díganme ustedes cosas. Aparte del audio. En esta escena, si lo veis demasiado alargado y queréis la otra escena, me lo decís. Hola, Pici. Hola, Kike. Vaya dos máquinas. Hola, Migueru. Vaya tres máquinas. Está en español, ¿eh? Aunque ponga aquí lo a The New Game. Bueno, a ver, tenemos que... Vamos a jugar con los tres. Vamos a ver el prólogo de los tres. Así que no importa el orden, ¿vale? Joven Trotamundos, cazador de tesoros y chica de la abadía. Estos son los tres personajes. Que si no recuerdo mal son Rudy, este no me acuerdo, y esta es Cecilia. Y este capaz de llamarse... No me acuerdo. Ahora lo vemos. Vale, vamos con él. Nos van a enseñar su mecánica de cada uno. Un poco el combate, cómo te equipas, tal. ¿Sabes? Ánimo, Migueru. La vida está... se está extinguiendo gradualmente de la tierra. Lenta, pero segura. La destrucción no me lo he perdido porque va demasiado rápido. Yo pensaba que iba lento. Un entorno devastado lleno de monstruos feroces asola a las gentes de Filgalia, que tratan desesperadamente de aferrarse a su tierra. Uf, la tipografía me vuelve un poco loco. Los que se aventuran a salir se llaman cazadores de sueños. ¿Está alto o está bien? Hay un chico en un pueblo de surf. Resulta difícil creer que este chico tiene potencial para ser un cazador de sueños. ¿Cómo lo veis el jueguito? Si queréis, esperamos hasta los combates y tal. Llevamos un día llamándolo. Muchas gracias, todos los barriles están clasificados. Me tengo que acostumbrar a la letra, ¿eh? No me gusta mucho. Te contraté por recomendación del alcalde, Pfeiffer. Al final resultaste ser bueno. A propósito, ¿cómo te llamas? Este era Rudy, ¿no? Vamos a dejar los nombres originales. Ah, una cosa muy divertida de este juego es que los hechizos de Cecilia les puedes poner el nombre. Yo, por ejemplo, a resucitar de pequeño le llamaba Espabila. Seguramente lo haga por nostalgia y le vuelva a poner nombre a los hechizos. A ver qué tal la traducción, que las de esa época tenían su miga. Es regulera, ya te lo aviso yo. Eres más fuerte de lo que pareces. Los caballos parecen contentos. Aquí está la paga de hoy. Lo siento, esto es todo lo que puedo permitirme. Una puta valla, no me da ni dinero. Esto es increíble, no me pagan ni el dinero. ¿Es peor que el gobierno de Perro Sánchez?
No me lo puedo creer. Deberías ver si el alcalde tiene más trabajo para ti. Gracias de nuevo, nos vemos. Bueno, tenemos... Esto es el por dos, no es el correr más. Y luego el botón de correr, que para algunos puzzles y tal hay que usarlo, pero cuando vas corriendo no puedes girar. Entonces te chocas. Está guapo, ¿eh? Y ya os digo, el por dos lo he puesto... Bueno, ¿os gusta esta escena? ¿No lo veis alargado? ¿Lo veis bien? Este es el menú, tal, para equiparlo. Llevamos un machete, un jubón, tal. Y ya os digo, la cama aquí es donde menos cosas va a taparos en general. Bueno, es un juego donde las cajas se rompen. Y también hay que... Ahí ves. Luego este más adelante tiene una bomba y rompe todo a la vez. No tienes que ir una por una. Pero de momento... Me gusta así como está. Vale, tiene un filtro, por cierto, que a lo mejor lo veis que se ve un poco Game Boy. Obviamente no se veía así. Se veía el triple de pixelado en la Play 1. Así que le he ido poniendo cosas y lo he dejado, a mi parecer, de la mejor manera posible, ¿vale? Vale, es que en los cofres, en los baúles... Mira, ¿lo ves? Es que hay de todo. En este juego de esos de ir spameando la X y demás... Se habla con la gente. Los loros son para guardar. Esto no lo saben muchos, pero cada año disminuye el agua del pozo. He oído que el mundo se acerca a su fin. Debe ser un omen. Vaya, vaya, no lo sabe mucha gente. ¿Y para qué vamos a avisar a esa gente? Oh, una manzana de poder. Esas son cosas que te suben atributos de estadísticas para siempre. Las suelo usar yo en el late game, pero en este juego a lo mejor las usamos ya porque solo suben un punto. Un punto de fuerza, un punto de defensa, un punto de no sé qué. Ya os digo, juego del 96, JRPG clásico. Nos llegó traducido bastante bien. El padre de Tommy. Vale, ese es el tío. Rudy, he oído que nos has estado ayudando. Nos vendría bien una mano por aquí. Conmigo enfermo en la cama, gracias. Si todavía no hubiera vallas santas en la cueva de vallas, no estaría aquí. Mi hijo y yo estábamos hablando sobre esto antes. Es ahora que el hijo se va a por vallas santas. Y tenemos que ir a rescatarlo al insensato. Otra valla de puta madre. Buscar hasta debajo una piedra. Sí, es ese tipo de juego. Y a las gallinas las puedo levantar, no como en Zelda. ¡A la mierda, puta gallina! ¡Ya! ¡La puta! Ahora, lo que sí no me acuerdo de muchas cosas. O sea, quiero decir, va a haber momentos que matas que 100%. El juego es de esos que tienes que triggerear eventos o no pasan cosas. Por ejemplo, ahora, si no hablo con el alcalde, creo que es, no me mandan a la cueva donde se ha perdido el niño. Y así todo el rato. Y si no haces esto, no triggereas lo otro. Entonces, va a ser un juego en el que a lo mejor a Darian, si puede, va a tener que estar con la guía. A Darian o quien sea, o si no, pues yo en la otra pantalla. Este pueblo debe ser aburrido para alguien como tú. Rudy, no tienes compasión. Este pueblo solía ser muy animado cuando todavía había algo de comercio de vallas aquí. Ya, pero ya no hay comercio de vallas y ahora es una puta mierda aburrida. Vale, podemos guardar partida para ver que los slots y todo vaya bien. Lo de cambiar es para cambiar de personaje. Voy a estar utilizando el save normal del juego, a no ser que en alguna parte tenga, por ejemplo, que tengo que cerrar stream o algo y no estemos cerca de un punto guardado. Hola, buenas tardes. Hola, Warmer, Carlos, bienvenidos, ¿qué tal? Aquí estamos con este clásico del 96, Will Arms, un juegazo. Mi marido me dice que has estado trabajando duro, debes estar cansado. Hay camas arriba, ¿quieres descansar? No, estoy de puta madre, estoy full vida, de hecho, estoy de locos. Bueno, ahora os enseñaré cómo funciona el combate y demás, tiene chuchicha. ¿Cómo estás? Gracias a ti los establos están en muy buen estado. Acepta esto como señal de mi aprecio. Hace tiempo encontré estas bombas mientras exploraba ruinas antiguas. Es posible que te sean útiles. Bueno, esta es una de las mecánicas principales de este personaje, que son las bombas, ¿no? Bombas estilo Zelda totalmente. Estas bombas destruirán la mayoría de objetos pequeños. Camina junto al objeto que deseas volar y pulsa el botón de herramientas, creo que es el cuadrado. Explotará en un momento. Estas bombas mágicas nunca se acabarán. En los buenos días pasados podía encontrar vallas mágicas en la cueva del sur. Podríamos usar las bombas para limpiar su suciedad de la cueva. La traducción. Ahora que ya no quedan vallas, ya no las necesitamos. El mundo se está... Es que no me gusta nada porque me cuesta un montón ver si esa P, por ejemplo, es una B, tal, es una mierda. Apagando y nuestro pueblo comienza a sentir el impacto. ¿Quién eligió esta puta mierda de fuente de letra? Ahí va. Debo hablar con el alcalde inmediatamente, aparta. Alcalde, un niño de su pueblo ha entrado en la cueva de vallas. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ahora se pone aquí nervioso. La cueva de vallas está llena de monstruos. No hay mucho que podamos hacer. Debo contar a la gente del pueblo esta situación. Mantén esto tranquilo. No podemos dejar que cunda el pánico entre la gente.
¿Sí voy yo? La cueva del sur está llena de monstruos, querido o querido. No tengo tiempo para esto. ¿Qué había que hacer ahora, ves? No sé si tengo que ir directamente o hablar con el señor ese. Que estaba en cama, porque es su hijo. No me acuerdo. Ya la fuente de texto telita. Mira, voy cagando bombas si quiero. Ah. ¿Dónde está el señor que estaba malito, gente? O a lo mejor con intentar salir del pueblo ya podía, no me acuerdo. Te rompo la caja. ¿Dónde está el puto señor que estaba malito? Si he hablado con él hace nada, tío. Me ha dicho, mi hijo no sé qué. Porque mi hijo no sé cuánto. ¿Es esta casa? Este. Mi hijo Tony puede crecer salvaje, pero es un buen chico. Su cara sonriente me ha ayudado durante mi enfermedad. Pues, supongo que tengo que ir directamente a la puta cueva, ¿no? Sin decirle nada a nadie. ¿Las bombas las puedes coger y lanzarlas? No, las bombas donde las cagues explotan. Bueno, voy a hacer un combate a posta para enseñaros el funcionamiento. Porque es muy simple, ¿vale? ¡Hola, Snake, guapo! Pon una bomba en un punto de guardado. ¿Pasaban cosas? Bueno, aquí hay un trasgo, ¿vale? Tenemos este menú de acción, ¿vale? Era muy chulo para la época. Esto era con la cruceta de la Play 1. El medio es atacar. Aquí, no me acuerdo qué hacías. No sé si intentaba subir, es que no lo pone, pero... Esto era mirar tu equipo, cambiarlo, escapar. Y no me acuerdo, esto era o pedir auxilio o algo así. Esto era escapar, esto era mirar tu equipo y esto no me acuerdo. Luego entrabas, aquí tienes el ataque normal, los objetos, una magia, que aquí tenemos el cañón de mano, que es disparar una pistola. No lo voy a utilizar ahora porque le tienes 8 balas y cada vez que castas las balas, abajo lo pone, tienes que comprarlas, o sea, las balas no son infinitas. Luego hechizos, que como podéis ver, ahora mismo no tengo ninguno. Y luego defenderte, ¿vale? Este es el menú de acciones, muy simple, muy guapo para la época, con la cruceta, tal y pascual. Y luego, como veis, el combate pues se ha quedado bastante lento. Ha envejecido bastante lento, pero lo bueno es que tenemos el portal de velocidad. O sea, para los combates como este que acabamos de tener, que son morralla, vamos a ir con el por 2. Hostia, qué tío más bueno ha abierto stream. ¿Quién ha abierto stream, loco? No sé de quién puedes estar hablando. Ahora después, cuando tenga que volver al pueblo, lo haremos. Gabranth, que no lo sabía. Miro a otro lado y este chico pasa por mi lado. ¿Ves la traducción? No se permite a nadie del pueblo aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Ves? Que se le ha colado el niño, quiere decir, cuando se ha despistado. Prohibida la entrada, los murciélagos traen peligro. Vete ahora. Aquí lo que podemos hacer con las cajas grandes es poner una bomba, ¿veis? Y también rompe paredes que estén agrietadas, como en el Zelda. Aquí podemos correr, pero si corrías aumentabas la probabilidad de que hubiese combates. Como los combates son aleatorios, pues es una putada. Pero la música es buenísima. Luego cuando tienes a todos está mejor, obviamente. Cuando tienes a los tres personajes, que por cierto son solo los tres personajes que habéis en todo el juego, no hay más. Que está bastante bien, cada uno tiene su mecánica, su historia. ¡Hola, Siro! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Calla, Snake, que me lo creo. Vamos andando, chicos. Luego más adelante tenemos un hechizo con Cecilia para poder tener menos combates. Es un juego en el que no recuerdo pararme a farmear, porque como los combates son aleatorios, si no escapas, vas bien en general. Pero si en algún momento hay que pararse a farmear, no os preocupéis que lo haré fuera de cámara, ¿vale? Así que en directos, para que el juego no dure un millón de años, seguramente lo que haga sea... utilizar el hechizo de que no salgan tantos combates cuando lo tenga. Y ya farmear lo que tenga que farmear fuera de cámara. Porque ya os digo, van a ser combates como este. Que la música es goth, pero son muy lentos. Los de boss obviamente no los aceleraré. Hola, Samu, guapetón, ¿cómo estás? Bienvenido al streaming. A mí también, Siro, me da mucho gusto verte. Gracias por estar por aquí. Hoy stream cortito, chico, hasta las 7. He tenido que abrir tarde por cosas de la vida, pero bueno. ¡Hola, cobayas! Que no me había dado cuenta. Saiton, ¿qué tal, chicos? Perdonad. Estaba inmersido en el juego. Inmersido, porque inmersido es una palabra que existe. ¿Qué tal, cobayas? Bienvenido. A saber cómo tu personaje puede cagar bombas. Claro, es lo que te dije yo. Justo cuando hicieron el corte,
Gracias, Saiton, por informarme y por hablar con ellos. Te lo agradezco mucho. Ya me parecía a mí raro. Perfecto. Pues a ver si tenemos suerte y nos llega, porque como los paras no se porten ahora a primeros de mes, estoy más que tieso. Más que tiesín. Gracias, Samu. Creo que nos la hemos merecido este año, la verdad. Y me alegro de que el partido no haya tenido ninguna polémica arbitral, la verdad. Venga, este año a darnos guerra, ¿eh, Samu? Seguro que sí. Qué bendición los aceleradores de emuladores y los boosters que van poniendo los juegos también. Sí, por ejemplo, si este juego le hicieran un remake o algo, o cambian el estilo de combate de una manera muy notoria, o tendrían que ponerle un por dos. De hecho, lo de Yuden sigo pensando que necesita un por dos. Esta palanca... Vale. Había que romper la caja primero. Vamos a poner el por dos. El por dos acelera un poco la música, pero no es nada desagradable, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con la vida. Puedo guardar donde quiera por ser emulador, ¿no? No es un juego en el que vayamos a morir mucho necesariamente, pero lo malo es que si no he guardado... Claramente este estilo de combate en 2024 es fail seguro, claro. La gente quiere todo ya. Y yo, aunque no quiera todo ya, obviamente le voy a meter 30 o 40 horas a este juego. Me parece... ¡No! Silencio. Pasos despiertan a vampiros. Despacio y con calma. Vamos, que si corres... Que si corres vas a tener enfrentamiento contra vampiros, básicamente te está diciendo. ¡Un topo! Ostras, el enemigo duro de la zona, ¿no? Ah, una cosa que me gusta mucho de este juego es que los level... ¡Hola, Mekins de Erika, guapos! ¡Rai, también! ¿Cómo estás? ¡Muy buenas! Vale, perfecto, Rai. Pues disfrútalo mucho, no te preocupes, te va a gustar el final. Hay una cosa que me gusta mucho de los level up de este juego. No me acuerdo si te curan. No, no te curan, pero suben mucho las estadísticas de verdad. O sea, ser nivel 2 se nota mucho a diferencia de ser nivel 1. O ser nivel 5 se nota mucho a ser nivel 4. O sea, te dan como 100 puntos de vida, 20 de ataque. O sea, que se nota mucho subir de nivel. A veces incluso más que el propio equipo, ¿no? Que también hay equipamiento, hay un montón de equipamiento. De hecho, creo que hay... ¿Cuántos huecos hay? Mano derecha, mano izquierda, cuerpo, cabeza y runa. O sea, equipamiento hay un rato. Cuidado aquí, que estos dos son duretes. Bueno, el rojo no, pero el negro es duro, ¿eh? Qué bien que haya contraatacado. Y sí que me ha curado un poco subir de nivel, porque tenía 30 de vida. No me ha curado toda la vida. Toda la vida máxima, pero un poco me ha curado. Marca santa, no recuerdo para qué es eso. Mira, la marca santa elimina la maldición de los vampiros. No me recuerdo para qué es eso, punto. Lo voy a decir yo ahora mismo en un cartel, va, máquina. Peta un poco el flow. Y bueno, eso, cuevas, puzzles, caminos, laberintos. Y muy Golden Sun en ese aspecto. Ahora no vamos a tener mucho problema, es el tutorial de cada personaje. Pero cuando se juntan los tres personajes y cada uno tienes que usar sus mecánicas, pues sí que vamos a... Hostias, igual me matan, tanqueo. Si no ataco antes, muero. Muero. Hostias. ¿Qué pasaba si moría? Que cargabas puta partida, lol. Pues voy a tener que estar cargando con el emulador, Bueno, mira, podemos poner la bomba. A ver qué pasa. Ah, que no había ni con... Hostias, ni hablado con el alcalde. Wow. Muy mal. A ver, sería... Es raro morir, en plan... Es raro morir en este juego. Me he confiado y estoy hablando con el chat. Pero ya os digo que en circunstancias normales no habría muerto ni de coña. Y que no me va a volver a pasar. Juega bien. No pasa nada. Tengo que averiguar cómo se guarda con el emulador, lo único, Y ya. Pero ahora vamos a toda polla y ya está, ¿sabes? ¿Habéis visto? Viva los emuladores, coño. Lo que no tengo es para quitar combates. Pero bueno, tampoco es... No hay que hacerlo, porque si no subimos de nivel, mal, ¿sabes? Cuesta subir de nivel en el juego, por cierto. Porque como os comento, los level ups sí que se notan. Son level ups tochos. Entonces, no son fáciles, ¿me entiendes? No había nada al final, ¿no? 50 gelas. Pasa nada, que iré con más cuidado ahora. Si tenemos vallas y de todo. Me encanta mucho el episodio 2 de Digi. Marisa que llegó a ser un tiburoncín. Ya no hablo de Digi para seguir el hilo del juego. Tranquilo, Ray, puedes hablar de lo que quieras.
Y si por ejemplo estás jugando a otra cosa también, yo, por ejemplo, Gabra muchas veces me cuenta sus historias del WoW y yo encantado, o viene a Otama y me cuenta cómo está jugando a Leyuden o a lo que esté jugando. A mí eso no me importa, o sea, sí que es verdad que no nos vamos a parar a todo el stream a hablar de tu partida, por ejemplo, porque hay que seguir el hilo del juego, hay que tal. Y se agradece que tengas ese detalle de ser tan considerado. Se nota que eres una persona adulta. Pero que me puedes contar tus aventuras, si te sale una buena digievolución, si te sale un sucamón. Tú no te cortes, aquí estamos en familia, estamos jugando RPGs, pero la gracia es que somos comunidad, somos colegas y nos contamos nuestras mierdas. A ver, si viene alguien que ha tenido un examen duro y nos cuenta que te ha ido el examen, o si ha tenido un día malo, pues aquí lo escuchamos todo, ¿eh? Obviamente, como dices, se comentan las cosas, pero el hilo conductor siempre va a ser lo que está pasando en el juego. Por ejemplo, si estamos en una cinemática o algo, pues no pega mucho, ¿no? Que me digas cosas del Digimon, pero ahora mismo no pasa nada. Estamos de farmeo y no te preocupes. A ver, espero que no le salga con su camón. Entonces te tengo que contar que estoy jugando Final Fantasy VI por primera vez y es lo mejor que he jugado en mi vida. Tienes la serie doblada con Eiwa, que la doblamos juntitos en YouTube, por si te atascas o algo, en algún pool, en algún boss, el propio Kefka cuando llegue el momento. Ahí va, no lo ha roto, qué hijo de puta. Vale, después de este combate, si no subo de nivel, me curo. Que si no pasa lo que pasa. Me sale un topo y me da por el culo. Final Fantasy VI es uno de los mejores juegos del estilo pixel de la saga Final Fantasy. Vamos, de lejos. Curación, curación. Vaya cura. Ahí está. Si no, me la liáis. Ay, coño, es verdad. Que había que romper la caja primero, si no darle dos veces por espabilado. Creo que no estábamos mucho más lejos de aquí, ¿eh? Cuidado con los topos, que estos ya son los que meten, ¿ves? Los otros meten tres. Y esto, aparte de aguantarme dos golpes, me mete 9 o 10. Y me aguanta tres golpes el cabrón. Pero, ¿ves? Otra cosa un poco random, según la velocidad de tu personaje, ¿atacas antes o ataca el bicho antes? Pero es que aquí, por ejemplo, ha atacado el bicho antes dos veces. ¿Sabes? Es raro. ¡Hola, jurado! ¿Cómo estás? Los topillos. Vale, estamos ahora full vida, ¿ves? Este combate es... En uno como este me han matado. Vale, por curiosidad voy a intentar hacer un guardado del emulador. A ver, guardar cómo es, ¿vale? A ver. Seguro que tiene una tecla asignada o algo, pero... Herramientas, ¿no? Hostia, ¿alguien tiene el Duke Station y sabe cómo se hace un guardado rápido? En general, todo el juego voy a guardar en los puntos de guardado del juego, pero... Ah, idioma, tema... Aquí, guardar estado. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, era para que... Más que nada, los guardados rápidos eran para que... Como es un juego viejo... Es un juego viejo, gente. Entonces, cuando mueres cargas partida. No hay guardado rápido, ni antes del boss, ni leches. Entonces, más que nada porque en directo, si nos vuelve a pasar un despiste como el que hemos tenido, no tengáis que comeros otra vez esto, ¿sabes? Hoy porque sí, porque es lo que hay, porque es la moda, porque es lo guapo, pero... A ver, hoy yo estoy contento si hacemos los tres prólogos. Que no son muy largos, ¿eh? Presentaros a los tres personajes... Y ya mañana juntarlos y jugar. Porque hoy he abierto tarde, lo siento, chicos. Ya está, ya no le doy al por dos. Porque más o menos estábamos por aquí cuando he tanqueado antes, ¿sabes? Me da pena porque creo que Cobayas antes habló por el otro plataforma. Y como no le leía a tiempo. Ay, tengo que acostumbrarme a leer bien los dos chats. Sí, guardado manual por supuesto que tiene. Pero es un juego antiguo. Tiene guardado manual en los puntos exactos de donde quiere el juego. Moza. Que suelen ser o un círculo en el suelo, que parece un círculo de invocación, o un loro. Un lorito que hay por ahí. Darme, darme vallas. Vais a acabar cantando esta historia, creedme. No sé, yo de pequeño no paraba de cantarla. Como debe ser, mozo, como debe ser. Vale, hay que mover primero esta. Y ahora esta dos veces, me imagino. Una para atrás y otra para adelante. Como veis, primeros puzzles son para tontos. Son para mí.
Pero luego habrá puzzles mucho. Mira, eso es un punto de guardado, justamente. Cargador, creo que esto era para que Rudy pudiera tener más balas, ¿no? No lo explica, ¿no? No, para recargarlas. Tengo 8. Vale, o sea, tengo 8 balas. Con el cargador, pues, no sé si me recarga 4 o qué. ¿Veis? Y aquí están los guardados manuales, que son los que yo voy a intentar usar esto siempre, para ser un poco más fiel a la historia del juego. Pero si veo que va a pasarme alguna desgracia o algo, con tal de no repetir cosas, tío. He venido a buscar vallas para mi padre. Las vallas están detrás de este túnel bloqueado. No digas más. Se viene vos. Guardo, me curo. Curarme, sí. Guardar, acabo de guardar. Las vallas curativas. Gracias, con estas vallas puedo curar a mi padre. Deprisa, tengo que llevárselas cuanto antes. Yo no me saqué el platino de este porque no se me porque se me bugueó. Cumplí el requisito, pero no me contó y paso a empezar de nuevo. A lo mejor ya han fixeado eso, Gabranth, no lo sé. A lo mejor con que llegues hasta el punto del bug y lo hagas, ya tienes todo el platino, no tienes que pagarte el juego entero. De todas formas, yo lo estoy emulando, no lo estoy jugando en PS5, O sea que no tengo los logros. Me he dejado un cofre abajo derecha, lo pillo ahora. Pero vamos, una valla curativa, o sea, ahora mismo no será mucha historia. ¿En una runa mágica o en un loro? En las ciudades es un loro. ¡Mamá! ¿Por qué estás siempre metido en líos? He venido a recoger estas vallas para curar heridas de mi padre. La traducción, le faltan cositas. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Ha sido como un terremoto. Te tengo dicho que no vengas por aquí. Estás a salvo, eso es lo que importa. Vayámonos a casa. Me jodo un poco la letra, Si leo un poco lento, perdonadme, El mejor... Sí, la Excalibur estaba en ese cofre, Fénix. Y me lo he dejado para siempre. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Me ataca un trozo de mierda! Vale, bueno, pues ahora es el momento de utilizar el cañón de mano. ¡Pum! Y fallo, pues, de puta madre. ¡Hostia! ¡Aliento podrido! ¡El Ferris por la mañana! ¡Oh! Vamos a no fallar, ¿vale? Pone que tengo un 85% de probabilidades de acertar. ¡85% de probabilidades de acertar! ¡Dos fallos! ¡Vale! ¡Esta va a ser la puta dinámica del juego! ¡Ya me voy a tener que tiltear en el puto prólogo! 85% de, por favor, es como tener a Toni Kroos en el equipo y que falle pases. Vale, ya me tengo que curar, la puta madre. Joder. El ataque de aliento podrido está F, ya ves. Si parece el minotauro demoníaco, lo que es un minotauro demoníaco. Toma, contraataque, hijo de puta, para que respetes el flow. ¿Cuántas balas me quedan? 5 todavía. Es que este ataque pega mucho más que la espada. Si da, cuando acierta, ¿sabes? Condition Green, no me acuerdo qué era eso, pero eso era algo bueno, Con el Condition Green podías usar esto de aquí abajo, sí. ¿Ves? Tú tienes una habilidad llamada Force que cada turno se va cargando, ¿vale? Está muy alto el juego, ¿no? ¿Me escucháis bien por encima? Si os cuesta escucharme y tengo que bajar un poco el juego, decírmelo, ¿vale? Tú vas cargando la fuerza esa y cuando pone Condition Green, quiere decir que puedes usar esta habilidad. Cuando pone Condition Blue, puedes usar esta. Condition Orange y Condition Red, me imagino, ¿vale? No me acuerdo qué hacía. Y no tiene descripciones del juego. A lo mejor, juega bien. Oh, sí, es verdad, perdonad. Vamos a ver qué hacía. Ah, vale, para no fallar. O para más probabilidad de crítico. Vale, es el mismo ataque, pero con más probabilidad de acertar y de crítico. Ya estamos con el aliento podrido. Oye, no están nada mal las animaciones para el año 96, Nada mal las animaciones para el año 96, ni los modelos ni nada. No sé si es cosa de la versión de PS5 nueva o de los filtros del emulador, pero está guay. Si es de turno me toca curarme, Es como el ataque fijar de Pokémon. No, porque realizas el ataque en el mismo turno, pero con más probabilidad de no fallar. Y de crítico. Me acuerdo que el crítico... Condition Green otra vez, ¿ves? O sea, estamos bien. Lo que pasa es que me quedan 2 balas solo. Pone zombie y es un minotauro. Es verdad que pone zombie. Bueno, de momento no tenemos mucho más, pero luego tendremos muchísimo más. No os preocupéis.
Por cierto, como veis, estoy usando un arma. Cuando en este juego las armas son algo especial, ¿no? O sea, no es Estados Unidos. Ver un arma en este juego es raro. Con lo cual, los habitantes del pueblo van a flipar ahora. De hecho, si no recuerdo mal, me echan. A pesar de salvar al niño y conseguir las vallas, me echan del pueblo. Venga. Al puto pozo. Rudy arroja la valla sagrada al zombie. En regeneración. La luz curativa de una valla sagrada convierte al zombie en barro. Ah, por culo. ¡Wow! ¡Has derrotado al zombie! ¡Mamá! ¿Qué ha pasado? Has traído la desgracia al pueblo surf. Me han hablado de ti. Tú posees el arma, el poder prohibido. Sé que no debería hacerlo, pero miré en tus cosas el otro día. Ah, bueno, vale, que eres un puto ladrón de mierda. El arma nos ha traído la desgracia a todos. El cazador de sueños, Rudy, nos ha maldecido a todos. Seguro que el terremoto lo ha causado Rudy. ¡Callaos todos! Rudy, gracias por salvar al chico, pero has abierto el camino prohibido, poniéndonos a todos en peligro. Además, posees un arma. Serás juzgado por ello según las leyes de nuestro pueblo. ¿De acuerdo, Rudy? No me sale de la polla. Vale, o sea que es lo mismo. Hasta que lo dices que sí. Debemos volver al pueblo enseguida. El juicio de Rudy será allí. O sea, loco, literalmente he salvado al niño y he salvado al padre. Me lo vais a... Solo porque tengo un arma de fuego, tío. Que, racistas de americanos, ¿no? El chico trajo un terrible... ¡Ay, va! Es a toda hostia. Es un cazador de sueños. Puede que suene cruel, pero él podría traer el mal. Cuando el sello se rompió, provocó un terremoto que dañó todo el pueblo. Vamos, que me echan, gente. Que no lo contamos. ¡Hola, Kingdom! Rudy, has traído el COVID a la aldea. Cómo me gusta la música de la aldea de los jugadores de PS1, ¿eh? Todos estamos de acuerdo. Le pediremos que se vaya. Lo traeré aquí para que podamos informarla de nuestra decisión. Recordad, gente, que podéis retuitear el directo si os gusta y apoyar el contenido con una sub o una donación si os mola. Perdonad que esté pesado, pero a primeros de mes suelo ser más pesado. Estoy pobre. ¿Estabas escuchando, Rudy? Entonces sabes lo que hemos decidido. Debo pedirte que recojas tus cosas y te vayas. Y por favor no vuelvas. A tomar por culo. Mi marido me ha dicho que cometiste un crimen. Por favor, no me visites. Ah, muy bien, de una. Me vais a ser así de guarros. En plan, nadie me va a dar las gracias por... Lo sabía, no puedes confiar en extraños. Hostias, qué racistada. Y el niño es este, ¿no? Todo es culpa mía, no tuya. La verdad es que un poco sí, cabrón. A ti te he salvado la vida también, tú también me odias. Todo fue culpa mía, por favor, perdóname. Si no me hubiera herido, nada de esto habría ocurrido a ti o a mi hijo. Te suplico perdón. Bueno, al menos el chavalito este no es un desagradecido. Apoyo ninja. Gracias, mi Ray. Qué gentuza, me caen todos malos del pueblo ya. Luego llorarán. Luego llorarán. Vale, creo que hasta aquí es el prólogo de Rudy. Vamos con el prólogo del siguiente personaje, que es de mi favorito, su mecánica. Porque tiene una mascota que es una ratita que utiliza. Que tengo que salir de la ciudad y ya está, ¿no? Me has salvado, estaba tan indefenso. Sé que hiciste lo correcto y que ellos están equivocados. Solo quiero darte las gracias. Tengo que volver, gracias de nuevo. Bueno, al menos el niño todo agradecido, ¿sabes? Algo es algo. Incluso aunque utilizara su habilidad para protegerlos, le rechazarían por temor. La vida real. Dentro de él hay un poder. Uno que nunca pidió. Habilidad para usar las armas prohibidas. AIM, vaya, de toda la vida. Todavía vaga por el mundo en busca de su alma. Ignorante de su poder, innato. Y este es Rudy. Ya tenemos las bombas. Templo del Lomenmor. A ver cómo se llamaba este tío, que es el único que no me acuerdo, porque ella es Cecilia. Es que hay que hacer tres, entonces. Los jueguitos antiguos van a grano, no había espacio para muchas líneas de texto. El Templo de Memorias. Espero que no hayas pagado mucho por esta información. Así que conoces este sitio. Habla con su rata, ¿eh? Su rata es Hampan y su rata habla con nosotros, sí. Sí, claro, es un lugar famoso. Has malgastado tu dinero. Aquí no queda nada que merezca la pena. Shh, ¡calla! Me da la nariz que lo hemos encontrado. No puedo creer que ya no quede nada aquí. No es la primera vez que los cazatesoros visitan estos parajes. Solo encontraremos basura. Vale, echémosle un vistazo de todas formas. Quizá encontremos algunas pistas para obtener el poder. Vamos, pues.
Hanpan, ¿qué es esto? No, no lo toques. Déjame hacerlo, a ver aquí. ¿Eres el guardián de las memorias? Debes grabar tu, el nombre. Tú eres el cerebro, ¿se te ocurre algo? Ni idea. Voy a probar con mi nombre. A ver, luego aquí había que poner Eiko o Emiko o algo así, porque me acuerdo. Pero si no, lo buscaremos en la guía. Jack se llama, chicos. Jack, código inválido. Protejo las memorias, intruso. Te lanzaré al fondo del abismo. Y ahora tiene una entrada muy épica, porque ahora se ponen a corretear por todo. Esto lo está haciendo automático. Jack Bamburas, maestro de los saqueos rápidos. El cazador de sueños, el cazatesoros. Con esta musiquita. Su compañero ratón viento, Hanpan, es curioso y sabio, pero también un poco arrogante. Sin respeto alguno al peligro, los cazatesoros buscan por las ruinas tesoros y aventuras. Qué guapo, tío, esta entrada. Jack busca el máximo poder que supere cualquier otro existente. Prosigue la búsqueda sin cesar. ¿Es una espada? ¿Está escondida aquí? No ve la roca, cómo le persigue, cómo le debe dinero. Como si le diera dinero. Mola un montón la entrada de este tío, me gusta mucho. ¡Maldita sea! ¡Qué pasada! Se acabó la exploración, larguémonos de aquí. Eso dices tú. ¡Ja, ja! Me he llevado todo lo de valor. Pues en este cofre no, la verdad. Me gusta mucho Jack, la verdad. De momento tiene una espada él también. Y como veis, el enemigo es el mismo, así que ponemos el por dos. El modelo mola más que el de Rudy. Y nada, ahora se vienen pues purecitos con la rata. Por ejemplo, aquí, bueno, podemos coger vacío, vacío. Como nos ha dicho el de la nota, que no sabemos quién es. ¡Ah! Me gusta que te puedas caer. Como hoy en día en los videojuegos no te puedes caer, en este juego sí, cada precipicio es caerse. Así que vais a ver muchas caídas, efectivamente. Bueno, aquí la nota te dice que utilices a la rata para conseguir ese sombrero. Por cierto, vamos a equipárselo porque si no recuerdo mal, este tío tiene una defensa de mierda. Tiene defensa 8 y el sombrero se lo sube a 9. O sea, vaya puta mierda tú, pero bueno. Pero me acuerdo, no tenía mucha defensa. A ver, yo puedo utilizar el por 2 en vez del correr, para no estar cayéndome, pero eso es una mierda. ¿Hacemos el contador de caídas de Melo? A ver, vais a tener que trabajar mucho si lo hacéis. Es que no me acuerdo cómo se frenaba, pero se puede frenar, ¿eh? Hola, Adri, ¿qué tal? Es que o vas a esa velocidad o para qué, ¿sabes? Hay que girar sin más para no caerte, pero bueno. Vale, hemos abierto la verja de allí. ¡Vacío! ¡Cuidado! No corras, no corras, no hace falta. Oye, tengo muy poca vida, cabrones. Creo que este tío no tenía boss en el prólogo. Creo que es el único que no tiene boss en el prólogo. Cecilia sí, de hecho el prólogo más largo es el de Cecilia. Cecilia digamos que es princesa y sabe magia. Le tienen que enseñar un montón de cosas con ella. Joder, todo vacío, coño. Ha habido alguien que se nos ha adelantado. ¡Ahí va! No habéis visto nada. Es que, tío, los juegos de hoy en día no te caes. Cuidado con los pinchos que los carga el diablo. ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale, vale. Lo hemos controlado. Este pegaba mucho. Yo creo que llega a pegar más que Rudy, pero es súper débil, ¿sabes? En plan... Vale, con el ratón, ¿no? Espera. Vaya cura. Muy bien, ratoncito. ¡Ah! Al final lo he pisado, coño. Maravilloso. Aunque creo que podía usar el ratón también si entro por esta puerta. Porque se puede usar en diagonal el ratón, que yo recuerde. Sí, ¿ves? Vale, derecha o izquierda, gente, no lo sé. ¡Ah! Vamos para la izquierda también. ¡No! Oye, para. ¿Cuánta vida me ha quitado eso? ¡Oh! Que me muero. ¡Frena! Vale, bien. ¡Ay, coño! Putas trampas, están por todas partes.
Venga, va, tiramos uno de estos y con la rata. No quiero que, no quiero comentarios. No hace falta. Si lo hago así, ¿no llegas? ¡Ah! Me está empezando a dar rabia, ¿eh? Empuja esto y no te caigas tú. Gracias. Queda abierto, pues la otra rejilla, me imagino, ¿no? Vale, perfecto. Vamos, Jack, cazador de tesoros. Ah, ya he subido, ya tengo 120 de vida, no está nada mal, ¿eh? Ya os digo, el tío es muy débil, ¿eh? Es mucho más débil que los otros dos. Miguel, hago lo que puedo, por favor. Es un clasicazo este juego, me encanta, de verdad. Ya veis cómo evoluciona, evoluciona muy bien, ¿eh? Y ya veréis lo de ponerle nombres a las magias de Cecilia. Vamos a ponerle nombre a todas las magias. Si una magia de fuego le llamamos quemado o algo de eso. O sea, vamos a ir poniéndole nombre a todas las putas magias y me la pela, me la pela, me la pela. ¿Cómo hago para guardar? Ah, vale, dándole al botón aquí. La magia revivir se va a llamar en honor a, como lo ponía yo de pequeño, espabila. Luego tienes magias pues para que no salgan combates y demás. ¡Ay! ¡Ay, que me pincho el culo! ¡Ole! ¡Hola, Golsan! Bienvenido. Solo diré que te has caído las mismas veces que Toni Kroos ha ganado la Champions. Ay, ¿por qué tenéis que hacer daño? O sea, fíjate que era fácil hacer cualquier comentario del Madrid hoy para que yo estuviera feliz. Pero has hecho el único comentario del Madrid que me pone triste. Te echaré de menos, Toni. Ojalá ganes la Eurocopa. Esta Eurocopa voy con Alemania, gente. Para que le dé el balón de oro a Toni. Y si no, pues Pavini. La pela. La magia para que no te salgan tantos combates, ponle escaquearse. Iba a ponerle algo como repelente o yo qué sé. Es que está, las magias salen en inglés, aunque el juego esté en español. Mierda. Se volvieron a ocultar, me va a pinchar. Vale, se vuelven a ocultar, menos mal. ¡Ey! Ole yo. Ah, esto te lo has dejado, ¿eh? Guantes y vaya, eso te lo has dejado, ¿eh? Ladrón que ha robado todo. En la mano izquierda los guantes, vale. En la mano izquierda puedes llevar otro arma, un escudo, o por lo visto puedes llevar también. De eso me iré acordando, ¿eh? Hace muchos años que no juego. ¿Qué tal, Goldie? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal el domingo, gente? Hoy stream cortito, vale. Aquí había que hacer esto, ¿no? Eso es. Nice. No, Bellingham no se lo ha ganado tanto como Vini o Kroos, yo creo. ¿Qué tal, Goldie? ¿Cómo lo llevas? ¡No lo toques! Bueno, tranquilito, ratón. Hola, Frankie, guapetón. Bienvenidísimo al streaming. Vale, que vaya bien el día. Un abracito. Es un Eul. Nunca había visto nada igual. ¿Qué? ¿Qué es un Eul? Hace mucho tiempo vivió aquí una raza alienígena. Una raza avanzada que usaba una tecnología adorada de magia. Adornada, perdón. Estos son los restos de una raza cuyas vidas evolucionaron con las leyes de la naturaleza. ¿Luego esto es un Eul? No, esto es una imagen holográfica. Esta máquina debe ser un dispositivo de almacenamiento de Eul. La información se guarda aquí para retirarla más tarde. No cabe duda de que es un templo de las memorias. Espera. El Eul me habla directamente a la mente. ¡Guau! ¿Con la cabeza tan dura? Esto sí que me es tecnología avanzada. No busques a Lolitia. Descansa en su tumba. No busques, es directamente voy a por ella. Su aliento de hielo. Todo la arrasa. Vamos directamente por Lolitia. No sé quién es Lolitia, hay que ir a por Lolitia, pero me está obligando. No busques a Lolitia, los él se han marchado. No busques a Lolitia. Contra más lo dices, más ganas tengo. Está confinada en la tierra de luz. Encima me dices, ¿dónde está? Pues tú también. Es el viento de muerte. El latido de la devastación. El fin. Que vayamos a por Lolitia, dice. Venga, que el dentista te ve mañana, seguro, Goldie. Ánimo. No me lo puedo creer, el poder absoluto. Hampan, ¿lo has oído? ¿Dónde está la Tierra de Luz? No estoy seguro, pero... En una lengua antigua, Adlegide... Joder, vale, es un nombre, ¿vale?
Aldehyde significa luz. Quizá esté relacionado. ¿Quieres ir? No está lejos de aquí. Vale. Aldehyde es un reino situado al sudeste de aquí. Perfecto. Al sudeste de aquí, pues. Vale, terminamos el prólogo de este tío también. No había voz. Hay un precio a pagar al alcanzar el poder. Libérate del pasado. ¿Qué te aguarda en el futuro? Busca el hombre la fuerza por... A ver, vamos a esperar a que acabe. ¿Busca el hombre la fuerza porque piensa que el poder iluminará el oscuro camino hacia el futuro? ¿No sabe que el poder que ansía encontrar envuelve también su alma? Qué profundo, ¿eh? Vale, pues tenemos al que te cuento, al ratita, a, o sea, a Rudy, a Jack, y vamos con Cecilia. Este era el más coñazo. Oh, inocente. ¿Puedes sentir mi mente? En la tuya. ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Yo? ¿Me llamas a mí? Está oscuro aquí dentro, no veo. A ver, solo un pequeño prólogo para que los tres vayan a la ciudad de Aldehyde esa. Y en la ciudad de Aldehyde ya se juntan y empieza la trama, de verdad. Lleva mis deseos a tu corazón, inocente. Dime tu nombre. Estoy dejando los nombres originales, ya cambiaré los de los hechizos. Una vez más estaremos ligados por el contrato. Oh, ¿es mi casero? ¿Quién eres? No soy el que quieres. Date prisa. Dime tu nombre. El mundo está siendo devorado por la oscuridad otra vez. Dime tu nombre. Dile el puto nombre, que se calle, niña. Mi nombre es Cecilia. Vale, estos son los tres personajes, gente. Protagonistas de Guilans 1, una de las sagas más legendarias de los JRPG. Chica, Cecilia, líbrate de tu eso. No, de tu ego, perdón. El poder está en el libro. ¿Quién eres? Cecilia, Cecilia, Cecilia. El inocente. Cecilia, Cecilia, Cecilia. ¡Cecilia, Cecilia! La clase ha terminado. Joder. ¿Qué pasó? No cumple 17 años hoy. Necesitas trabajar para estar para no estar siempre tan ida. ¿No se supone que has de volver a Aldehyde cuando cumplas los 17 años? Me preocupa el futuro si nuestra princesa tiene problemas mentales. No os estáis portando muy bien conmigo hoy, chicos. La han llamado retrasada mental de una y se les ha sudado la polla. Vuelves a Aldehyde pronto, ¿no? Debes despedirte de todo el mundo. Sí, tengo que hacerlo. Me encanta la musiquita de RPG clásico. ¿Has acabado ya? Solo le cambiaría la fuente, tío, de letra. Basta de dudas, muévete. Todo el mundo apreciará tu visita. Hermana Mary, Cecilia, estás casi preparada para dejar la abadía. De ahora en adelante, tu vida debe ser prudente. A ver, aquí hay mucha gente con la que hablar. Vale, el poder de ella, por cierto, es abrir puertas. Hace así y abre puertas así como mágicas o selladas, tal. Pasa con tu rollo. Puede que Lía hable mucho, pero también escucha mucho. Wow, increíble cómo escucha, ¿eh? Menudo bullying a la princesa, pero del tirón. En plan, me preocupa que mi princesa tenga retraso mental. ¿Por qué las estatuas del patio se dan la espalda? Vale, es que las estatuas del patio me acuerdo que había que moverlas. Pero hay que activar el evento de hacerlo. En la abadía curan. Los guardianes son el centro del culto. Estoy aquí para aprender magia, no para adorar a los guardianes. Vale, aquí lo de los hechizos, gente. Este es el gremio mágico. Puedes crear magia. Inténtalo. No tengo emblemas. Vale, tengo que conseguir emblemas. Cada emblema es un hechizo nuevo que puedo tener, ¿vale? Aquí hay un punto guardado. Utilicémoslo. Lo que escucha. Madre mía, lo que... Hola, Otama, guapa. Bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal el domingo? ¿De vicio? Lila, oh, está enferma. Por algo que comió el otro día. Si está cansada, puedes coger una de esas camas, Cecilia. No estoy cansada, estoy a tope.
Hola. Comes tanto. Has hecho que se te conozca como la mujer glotona, el gran mago de... ¡Ah! La traducción, pues bueno, a veces. Con la familia hoy, un poquito de familieo también está bien. Yo también he tenido comida familiar hoy. Yo también. ¿Me vendes una emblema? La comida está preparada. Había que crear un evento en una biblioteca. Luego esta creo que me da mi primer emblema con mucho texto. El Magireloj te permitirá retroceder en el tiempo. También puede corregir pequeños defectos en los hechizos mágicos. Vale, hay que venir después, ¿no? ¿Ves? Es que esto es lo que no me gusta de los juegos clásicos. Yo me he ido por un camino. Me habré dejado un evento sin tigrear atrás. Esa tía me tenía que dar el reloj mágico. Esta tía me tenía que dar mi primer emblema. Pues algo no he hecho. ¿Qué tengo que hacer, básicamente? Hola, José Gallo, guapetón. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre. ¿No era que también se podían combinar los emblemas para hechizos? Sí, y ponerles el nombre que quieras. Cecilia, buena sincronización. Sé que me ayudarás. Estaba ordenando los libros, pero acabé montando este lío. Esto se me da fatal. La magia tiene un magirreloj. Por favor, Cecilia, ¿ves? Ahora voy a la del magirreloj. Para poder colocar los libros con magia, ¿sabes? Ahora hay que ir a la del magirreloj. Y no antes. ¡Aparta, chica! ¡Aparta, coño! Estaba aquí dentro, ¿no? ¿Qué tal estáis, chicos? Bienvenidos a todos. Recordad que estamos también en la otra plataforma que podéis hablar por ahí si queréis y disfrutar del directo. O no disfrutarlo, lo que queráis. Podéis también meterlo por el culo. Muy bien, buena sincronización. Por favor, echa una mirada. Bueno. Esta es la piedra guardián. Responde al poder de los guardianes. De acuerdo con mis estudios, el prisma tiene alguna conexión con ellos. Pulsa herramientas cerca de la mesa y utiliza el prisma. La piedra guardián debería responder. Si haces esto por mí, te daré un magirreloj. Ole, ole, ole. Tal y como pensaba, hay una reacción definida. Tu cristal prisma y las guardianes están ligados de alguna manera. El prisma es el tesoro secreto de la familia Adelheid. Por eso brilla la piedra. Esto va a ayudar tanto a profundizar mi investigación. Puedes coger mi magirreloj, es muy útil. Dámelo. Obtén el magirreloj, perfecto. Usando el magirreloj puedes retroceder en el tiempo. Puedes reconstruir cajas rotas y reajustar objetos que están ligados a un lugar. Esto básicamente es para si la lías en los puzzles, volver atrás. Te cargas una caja o das a una palanca que no tenías que dar en los puzzles rollo Golden Sun. Y echas para atrás y listo. Aparta, señora. Recuerdo 100% que yo utilicé mucho el magirreloj, creedme. Luego este es el reloj de Angie. Por favor, utilízalo para arreglar este desastre. Me acercaré a la hermana Mary y me inventaré alguna excusa. Vuelvo enseguida. Cecilia, cuento contigo, ¿vale? Y me empuja. Puedo usar magia para un fin como este. Odio usar magia para un fin como este, pero bueno. Yo no la odio, yo usaría la magia hasta para cagar. ¡Wow! Esta cosa realmente funciona. Oh, todavía queda un libro en el suelo. Inocente. Suelta. Líbrate de tu ego. Estoy atrapada dentro de la biblioteca sellada. Vale. Un libro me habló, la misma voz que en el sueño. ¿Qué es la biblioteca sellada? Me pregunto si se encuentra en algún lugar de la abadía. Es donde, en el patio de las estatuas, pero claro, hay que triguearlo, como todo en este juego. Voy a hablar con todo el mundo a ver si me dan un emblema. El sello azul, geo, defensa y creación. Vale, este me habla de todos los sellos, de todos los colores. Lo de los sellos ahora lo enseño yo, que si no... Las fuerzas de dos elementos crean un hechizo. Puedes ligar un hechizo a un emblema. Aquí, coge mi emblema, este es mi regalo para ti. Venga, perfecto. Mira, os voy a enseñar cómo funcionan los hechizos en el juego y lo de los emblemas para que veáis la mecánica, que está bastante guapo. Si salgo por aquí, ¿dónde voy? A la cocina, vale, estamos aquí al lado. El emblema era aquí, de hecho, ¿no? Aquí, ¿no? Mira, os enseño cómo van los hechizos, ¿vale? Este es el gremio mágico, conjurar. Blanco o negro.
Vamos a usar magia blanca, ¿vale? Por ejemplo, ahí está, el emblema de agua, de fuego, el gris y el negro. Es que no sé lo que son el gris y el negro, ¿vale? Según la combinación, haces un hechizo u otro, ¿vale? Por ejemplo, Geo con Geo es escudo o armadura, ¿ves? Incrementa la defensa del aliado. Geo con lucha absorbe magia. O sea, esto sería armadura y esto sería escudo, ¿no? Esto sería, ¿cómo se llama? Escudo y el otro hechizo, ¿cómo es? Barrera, barrera y escudo. Esto evita el ataque aliado. O sea, que esto sería como evasión. La traducción es mala, ¿vale? O sea, tenéis que imaginar un poco, ¿vale? Incrementa la magia aliado, te sube el poder mágico. Incrementa los encuentros, este no nos interesa. Le pones magia sagrada en el arma a un aliado. Reacciona con ira. O sea, que pones ira en un aliado. ¡Hola, Reiko! Hechizo de maldición en un arma aliada. Refleja la magia. Traslada la entrada. Esta es muy buena para volver a la entrada de las mazmorras. La llevaremos, pero ahora que con el primer sello no. Incrementa la respuesta aliado. Incrementa la evasión de aliado. Recupera el sentido. Este es resucitar. Despierta. 50% de atributo a todos. Y recupera HP parcial aliado. O sea, este es el bueno. Voy a cambiarlo. Y voy a volver a poner ese para cambiarle el nombre solo. Voy a volver a poner el de cura, ¿eh? Disolver. Disuelve Geal, porque no es. Y lo vuelvo a poner, ¿vale? Y ahora en vez de Geal, ya que estamos jugando en español, lo ponemos cura, ¿no? ¿Cómo se borra? ¿Cómo se borraba? Ah, con el círculo. Le ponemos cura a este, ¿no, gente? ¡Estamos en España! ¡Y Españita! ¡Eh! O le ponemos alguna chorrada. ¿Queréis que pongamos nombres chorras? Yo voy a poner algunos nombres chorras, ¿eh? Pero este no, este es importante, no vaya a ser que la liemos. ¿Qué más tengo? Escudo y flame. Bueno, de momento los dejo así. Básicamente tenemos piro y escudo. Vale, Sio, muchas gracias. Curita, ¿no? Le podríamos poner curita. Vale, Otama, guapa, que vaya bien el día con la familia. ¿Qué tal, Reiko, guapa? Le podríamos poner curita, curote y curación. Y corazón. Venga, todo el mundo a lurkear. Vamos, no le gusta el juego a nadie. En la abadía curan los guardianes. Vale, esto me dice lo mismo. No sé, a ver, ahora con quién hay que hablar. Hay que triggear otro evento. De eso va la vida. Creo que venga, vamos, otro más. A ver, voy a hablar con todo el mundo así por encima. Que no sean pesados. Gracias por tu ayuda. Vale, este es a quien he ayudado. Así que un libro te llama a la biblioteca sellada. Si no es un sueño, una sombra me habló y me pidió que la librase del libro. Pensé que podía saber. Un libro que habla y una gran sombra. Existe una biblioteca en la que hay muchos secretos prohibidos guardados. ¿Dónde está la biblioteca sellada? Eso no puedo decírtelo. Te convocaron los guardianes para buscar la biblioteca sellada. Si tú eres la elegida, debes hacer esto sola. Pero no sé nada. Normalmente los libros sellados están escondidos en algún lugar, difícil de encontrar. Wow, increíble la ayuda. Yo le pondría el sana sana culito de rana, ¿no? No sé de ninguna biblioteca sellada, pero sé que las dos estatuas del patio tienen interruptores secretos. Tengo tantas ganas de accionarlos. Básicamente me acabas de decir dónde tengo que ir. No puedes salir hasta que comience el festival. Cierto, pues estoy buscando el patio realmente. No me acuerdo cómo se va al patio. Tenemos que entrar por esas estatuas, gente. Eso, no tenemos que entrar, tenemos que cambiarlas de orden. Todo esto porque me acuerdo, ¿eh? Yo de pequeño no sé cómo averiguaba estas cosas, os lo juro, ¿eh? O sea, yo de pequeño, ¿cómo podía averiguar que tenía que venir a esta estatua? Y empujarla, ¿sabes? Se me hace increíble que de pequeño averiguara estas cosas. Pimba. 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 Y ahora el poder de la amistad. A la biblioteca sellada, máquina.
Esta sí que tenía boss y era bien duro el boss, ¿eh? Era bien duro el boss de esta. Realmente el prólogo más difícil. ¡Oh! ¡Zelda, eres tú! Yo soy la oscuridad eterna. No es Zelda, entonces. ¡Ven a mí! ¡Inocente, tráeme tu luz interior! ¿Si no quiero? Parece mi cristal prisma. Pues lo utilizamos otra vez. A ver, unos combatitos para subir de nivel. Una fuerza misteriosa selló la puerta. Que sí, que todo el rato tu cristal prisma lo abre todo. Lo he pillado, socia. Sí, pues toma. Tanto cristal prisma, pues las cajas las tengo que abrir por las malas. Ah, mira, había un interruptor ahí. No es Zelda, es Melda, casi lo mismo. Claro, es Zelda marca blanca, ¿no? Zelda del Mercadona. A ver, con ella hay que usar hechizos, aunque no quiero gastar mucha magia contra estos libros. Viva el por dos. Oye, tengo muy poca vida, demasiada poca, necesito subir de nivel, Congelación, me tira. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Voy a tanquear? Uno menos. Me ha tirado cámara lenta para que sea yo más lento aún. ¡Hostias! Uno de vida, me tengo que curar. Uno de vida, pero literal, gente. Vale, menos mal que hemos tirado la valla. ¡Calla! Se viene muerte, no tienes ni idea. ¡Contraataque! ¡Muerto! Yo controlo, cabrón. ¡1 HP! ¡1 HP! El mejor emote que he hecho en mi vida. En este canal lo usamos más de la cuenta, Demasiado se usa. ¡Dale, Cecilia! ¡Métele toda la polla! A ese libro volador. ¡Cómo me gusta la música del jueguito! Ay, es que estoy... No sé si os está gustando a vosotros, pero yo estoy vibing, tío. Tengo la nostalgia ahora mismo y es que no habéis visto nada aún. Medicina. Hay que tirar una caja a eso, Ahí está. Magi no sé qué. ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo para ponerme, ¿no? Magi no sé qué. A ver. Ah, Magizana. Esto te subía... Pero no hay una... Tiene que haber un botón que explique lo que hace, ¿no? Ah, el triángulo. Recupera 50 de maná. Vale. Provee munición al arma. Vale, sí, perfecto. Como veis, todo lo que he cogido con otro personaje lo tiene ella. Entonces, si tú compras con un personaje, aunque no esté en el equipo, la... Por ejemplo, a ella le puedes comprar cosas, ¿sabes? Aunque no esté. La va a tener en el inventario. Voy a pegar... Un guardado de estos falsos, ¿no? En plan... Eso. Para lo que pueda pasar. Vaya cura, vaya cura. ¿Y ahora qué le puedo tirar a eso? Ah, una de estas cajas que he roto, ¿no? Puto juego como trolea. Vale, tienes que pisar. Pimba. No confirmo ni desmiento que se viene muerte. ¿Era el boss ya? Voy a curar. Me habría gustado subir un nivel para tener algo más de vida contra el boss. Ah, todavía no es. Los tres libros son como una puerta. Se llaman los libros de puertas. La clave es la llama. Abre la puerta, elimina el camino. Vale, ahora hay que buscar unos libros por aquí por el suelo y tirarlos a la llama. A una llama que hay por ahí. Ya digo, estos puzzles me acuerdo. Cuando no me acuerde de los puzzles será una putada y os necesitaré. Una zanahoria. Es una zanahoria mágica, porque da PMs. Vamos con el por 2. Es que no quiero estar utilizando el por 2 todo el rato. Pero es que es absurdo no usarlo en combate, es tan lento, tío. Capucha, te viene bien, hija, que tienes menos defensa. Bueno, pues un poco más. Capuchita. Mira, este es uno de los libros. Quick. Hay que buscar una llama para quemarlo. ¿Dónde está? Pues no me acuerdo.
aquí. Pip, 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 pip. Es que quita muy poco la Cecilia, ¿eh? Y el boss de ella es chungo, ¿eh? El boss de ella es chungo. Necesitamos subir de nivel. O sea, hay que subir un nivel antes del boss, si no vamos a pasarla re mal. Reputo mal. Condition Green. ¿Qué os está gustando, gente, el clásico de PS1? Del 96, ¿eh? Alguno no había ni nacido, cracks. Ahí hay otro, lo he visto. Está aquí escondido, mírale. Ha dicho 3 o 4, ¿no? No sé cuántos hay. Hostias, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuánto quitan? 4. Vale, vale, vale. Y no les mato de una. Voy a forzar otro turno y luego me curo. Vale, de 2 sí les mato. Vale, puedo matar y curarme fuera de combate. Sí, el retro me gusta, bien. Estaba preocupado si nos gustaba, si nos podía ser demasiado lento y tal. Pero Legend of Legaia tuvo muy buena acogida aquí en YouTube. Así que confío en vosotros. A mí me da igual, mozo, ya sabes que vengo sea lo que sea. Te quiero mucho, moza. Gracias por ser así, de verdad. Eres una gran amiga. Se agradece muchísimo. Además que cumples, no lo dices por decir. Eso está muy bien. Y si te tienes que ir, también lo dices. Mozo, que me piro, me asuda. Comas el coño, ya está, y te vas. Oye, me falta un libro, gente. Cofre. Mallizana otra vez, pero es una zanahoria, no es una manzana. Me falta un libro. A ver, vuestros ojos de elfo, gente, me falta un libro. En la estantería son los libros de mates y naturales. No puedo parar de fijarme. ¿Qué dices? Porque son... Espera, a ver. Porque tú relacionas las mates con lo rojo y el natural es con lo verde, ¿no? ¿O cómo? ¿O es un chiste mucho más profundo? Claro, vale, vale, vale. ¡Bien! Tenía un amigo puto loco que... ¿Sabéis el típico archivador del instituto? Que los separabas cada tema de un color. Tío, él separaba lengua con el rojo y matemáticas con el azul. ¡El enfermo! Tío, rojo mates, azul lengua, verde naturales, amarillo inglés. Subnormal de los cojones. ¿Estáis tontos o qué? ¡Rojo mates! Vale, vale que esté, porque ¿dónde va a estar si no? Al menos el verde sí era naturales. Pero de toda la puta vida, igual. Ahora sí que estamos en el mismo barco. Hasta el día que muramos. Me falta un libro, gente, ¿dónde está? Aquí. Tengo miedo, se viene vos, ¿eh? Yo ponía rojo lengua y azul mate. Hola, amiguitos de lo ajeno. ¿Qué tal estáis? Soy el profesor Actually. Quería explicaros una cosa para los indigentes mentales como Fernis. Cuando tengas un archivador y tengas que separarlo por colores, el rojo es matemáticas, el azul es lengua, el verde es naturales y el amarillo es inglés. El resto de colores puedes ponerlo a tu gusto para el color de plástica, para el color de otras cosas, pero si eres de esos que ponía el rojo en lengua, déjame decirte lo siguiente. Vas a morir, virgen. Que tengas un gran día. Y ahora es cuando dice Fernis, pues si he follado más que tú, ya, ya, en el Larry. Te compraste el Larry, ¿no? Por cierto, son mis nuevas gafas del profesor Actually, pero también tengo estas, no os preocupéis. Lo que pasa es que estas, ¿sabéis qué pasa? Las redonditas son para el Actually, pero estas son como más para cuando quiero hacerme el informático y hacer sonidos como este. Atentos, escuchad. Wow, estoy hackeando un sistema ahora mismo. Oh, sí, me he metido en el Pentágono. Vale, ahora estoy buscando información. Vale, archivos, local. Efectivamente. Número de veces que Ferris ha follado, 0. Lo sabía. No tenía dudas. Me veo obligado a volver de la sombra para dejar clara una cosa. Mátesela rojo o azul en mi caso.
es indistinto. Y el amarillo no se usa. Frankie, ¿por qué estás? ¿Por qué te empeñas en que la gente te odie? ¿Por qué quieres que la gente te odie, Frankie? Dínoslo. ¿Habrá un punto de guardar antes del boss? ¿Me curo ya? Es que no sé si es el boss ya, tengo miedo. Antes de entrar a esa puerta voy a hacer un guardado falso de estos de aquí de... Vale, va a ser el boss ahora. Me voy a curar, gente. Es que va a ser. A día de hoy me daría mucha pereza jugar RPGs de Play 1. Gracias a Dios existe el por 2. ¡Hola, bufanda! Obviamente, hemos crecido y hemos evolucionado. Y hay mecánicas que se han quedado anticuadas. Por ejemplo, en este juego en concreto, el combate ha envejecido fatal. Pero las mecánicas de los puzzles a lo Golden Sun, que Golden Sun fue posterior a este juego, por cierto, han quedado frescas y está divertido. Y la historia está guay, me gusta. Pero bueno, no sé por qué Juden no ha salido con por 2, por ejemplo. ¿Y no subiste de nivel? Sí, sí he subido de nivel, ya tengo más de 100 de vida, Migueru. El libro de los monstruos. Un humano que desea tocar el libro prohibido. Te concederé tu deseo y serás parte de mi historia. Tú no eres la sombra que me llama, ¿verdad? Música de voz. Casi que mola más la música normal que la de voz. ¡Hostia! Tiene toda la puta cara, pero toda la putísima cara del Frankie en Londres. Mírale, con el pelo ahí para atrás y todo. Hija de la magia, conviértete en mi carne y mi sangre en el libro prohibido. Te voy a dar con mi carne mejor. Vale, ahora hay que tirar hechizos, gente. Flame. ¡Flame! ¡Flama! Que para el que no sepa inglés es escupitajo. Si ya ha salido mal, imagínate si lo sacan por... Ya lo han arreglado, por cierto, lo del final. Por lo menos empecé. ¡Flama! Toda máquina. ¡Ole, ole! No están nada mal los modelos para la época, tío. 1996. 1996 y tenías un modelo decente para que supieras que es chica o chico, al menos. ¡Pum! Ataque brutal. ¡Wow! Ha cumplido, ¿eh? Ha sido un ataque y ha sido brutal. Y yo le he tirado otra flema. Gargajo. Vamos a cambiar el nombre de flema por gargajo. Y el nombre de resucitar por espabila. Y tenemos que seguir pensando. Chicos, tenéis deberes para mañana, ¿vale? Mañana vamos a hacer muchos hechizos. Porque mañana hay 4 horas de stream, no como hoy. Entonces, muchos hechizos van a tener que tener su nombre. Quiero que seáis originales. No me digáis que al fuego le ponga piro y que al agua le ponga aqua, ¿vale? Mañana quiero hechizos. Nombres de hechizos graciosos pero entendibles, ¿vale? Como gargajo, que sabemos que va a ser el fuego. Espabila para resucitar. Pensar nombres para coraza, escudo, curación, hielo, electro, oscuridad, luz, bajar ataque, subir defensa. O sea, deberes para mañana, ¿eh? El agua es mojado, fuego potaje. No, fuego va a ser gargajo, ya me ha hecho gracia. No se ve muy difícil. Le quitas tú el triple caso que su ataque. A ver, es el prólogo. Lo que pasa es que ya me estoy quedando sin PM. Ya veremos cuando nos quedemos sin PM. Coraza Rebequita, Eresia, te quiero. Ojalá te regalen una sub aquí o en la verde. Rebequita está asignado. Rebequita está asignado, gente. Literalmente. Me gusta, ese es el estilo que quiero para mañana. Lu podría ser iluminado. Puedes hacerlo mejor, Quique. Bueno, iluminado. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, que ya me ha entrado miedo, ¿eh? Una varita este turno. Illuminati, ¿ves? 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 Vais entendiendo. Oscuridad Arnes con muchas S's. Me encanta mi comunidad cuando os ponéis en serio. Sí, 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 sí. Mañana va a ser un gran día. Ojalá llegue alguien en el late game del juego. Gracias, Kike, por regalarse la Eresian, que se la merece un montón. ¡Vamos! Venga, todavía seamos más de 100 aquí en Twitch. Gracias a todos, chicos, por la colaboración. Ojalá llegue alguien en el late game del juego contra el boss final y empiece a leer nuestros hechizos. Darnes, Gargajo, Rebequita, Cuidadín, Espabila. Y diga, ¿pero este? ¿Esta run cuál es? ¿Es Will Arms 1 o...?
¡Hala! ¡Al carrer! A disfrutar, Eresian. Muchas, muchas gracias. Cura, ruca, mi polla con pelón. No, cura le voy a poner. ¿Qué os cura a vosotros, gente? O sea, cuando estáis tristes, ¿qué os cura? ¿Beber alcohol? ¿Tomar un mojito? ¿Una película? ¿El anime? ¿Tirita? No, algo más profundo. Algo no tan obvio. La figura de sombras de mi sueño. Soy Stoldark, el guardián del agua. Durante siglos, el demonio Nelgaul me ha tenido encerrado dentro de este terrible libro. He esperado mucho a que Inocente recibiera el espíritu guardián. ¿E Inocente? ¿Yo? El mundo está a punto de caer de nuevo en la oscuridad. ¿Puedes huir la ira de la tierra y el viento? ¿Los lamentos del mar y del ciclo? Llévame como armadura, Inocente. Te protegeré en tu lucha por la vida. La batalla por Filgalia comienza otra vez. Todo comienza con Lolicia. Donald. Zeta Fulgor le vamos a poner a la cura, ¿no? A ver, no me acuerdo si había cura, cura más y cura más más. Si me acordara, le podríamos poner curita, curón y curazón, ¿sabes? Yo qué sé. Si estaca es buena también. Pero se lo pondremos al hechizo de dormir, la verdad. Lolicia, ¿qué significa eso? Lo siento, pero una curación tiene que llamarse Big Vaporú. Mi abuela lo es cierto. Mi madre tenía dos curas para todo también, Ray. El Big Vaporú en el pecho o el no tocar la maquinita. Una de las dos. Todo, o sea, me rompo una pierna en el patio del colegio. Eso es por jugar a la maquinita. Échate Big Vaporú. Big Vaporú no, pero a lo mejor. ¿Cómo se llamaba? El liquidito este de color sangre que echaban todas las madres en las heridas. Que el bote es amarillo chillón. Lo sabéis todos. No me acuerdo. Betadine, eso es. Mecromina y betadine. Échate betadine y aléjate de la maquinita. Curao. Bienvenida, Cecilia. Ahora comprendes las responsabilidades de las mujeres de la familia de Adelheid. Los descendientes femeninos de la familia de Adelheid comparten pensamientos con guardianes. Deben llevar siempre consigo la carga de su destino para el resto de sus vidas. Nadie puede entender el dolor y la presión que debéis soportar, pero pueden ayudaros a hacerlas frente y hacer vuestra vida más fácil. Cecilia ha pasado el texto muy rápido. Con la carga que el destino, algo, no sé, me he perdido una parte porque el texto ha decidido que se la perdiera. Cada uno dispone. Aléjate con orgullo de la abadía. Debes seguir tu propio camino de ahora en adelante. Pues apártate del medio, ¿no? Vale, pues los tres prólogos hechos, gente. Ahora ya van los tres a Adelheid y ahí se conocen. Y se dan cuenta de la movida. No puedo parar de pensar en los terroristas de los mates en azul. Hostia, necesito tu ayuda mañana para los hechizos, güey. Aunque llegues tarde, ¡Ah, Betadine! ¡Podríamos llamar Betadine al Geal! ¡Ah, mañana libras de locos! Los guardianes de la leyenda. Solo le han hablado a ella. En silencio, las ruedas del destino han comenzado a girar. Agua oxigenada. El camino que ella siguió en el pasado estuvo guiado por sus alrededores. A ver, pensar nombres cortos, chicos. Ella sabía que algún día tendría que crear su propio camino al futuro. Revivir espabila, curar betadine. Fuego, gargajo. El inocente, aquel del que hablan los guardianes. Ser la hechicera del poder definitivo puede ser una carga demasiado pesada a una edad tan temprana. Tienen todos 17, 18, así los chavales. Vale, ella ya tiene dos herramientas para los puzzles. Y los demás una por ahora. Aspirina también mola, me gusta. Vale, y ahora todos tienen que ir al lugar este. Pero vamos a dejarlo por aquí, chicos. Hemos hecho el prólogo. He hecho un poquito de stream hoy, pero bueno, es que hoy estaba liado. No pasa nada, vamos a dejarlo por aquí. Guardamos aquí. Perfecto. Vale. Sí, lo de que el agua oxigenada en verdad no sé para qué sirve. Siempre me lo dicen. De pequeño pensaba que servía para todo. Pero ahora de mayor dicen, no, 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 no te eches agua oxigenada. No te eches agua oxigenada.
Bueno, gente, stream cortito para ver el prólogo de Will Arns. Perdonad, ha sido un domingo, pues, que he estado liado. Ha sido, anoche me acosté muy tarde, ganó el Madrid la Champions, fue un buen día, me invitó a cenar un amigo, me invitó a comer mi novia. La verdad que ayer no pagué un duro, así que estoy bastante contento. Y nada, pero hoy ha venido a comer la familia, hemos estado hasta las tantas, he empezado tarde el directo y hemos visto el prólogo, que no está nada mal. O sea, el primer capítulo para YouTube, ver las tres historias de los tres protagonistas. Y mañana los juntamos, encargamos toda la historia hacia salvar Fligalia. Ha habido suscripciones que se agradecen. Y unos vitaros de Kike, grande. Gracias por el directo y mañana más Wild Arms. Exacto, Wild Arms, que es una serie increíble. Y gracias por la acogida, que siempre me da miedo traer estos juegos, pero siempre respondéis muy bien, ¿vale? Y nada, a Darian, dependiendo de tu disponibilidad y de tus ganas y lo mucho que te guste el juego o no, pues en algún lado me atascaré, por si quieres estar pendiente de tener una guía. Porque si no eres tú, lo haré yo, si no se lo pedirá alguien más del chat. Te lo digo a ti porque normalmente siempre me ayudas. Así que nada, si no puedes, no pasa nada, ¿vale? Gracias, eres la mejor. Nos vemos mañana, gente. Muchas gracias por las suscripciones, por las donaciones y por todo. Un besito. ¡Que cierre el último! ¡Chao!